Este video llega gracias a... ¡Gracias a Samsung! Minutos de la mañana, tenemos información en vivo con Janelis Martínez. Janelis, te escuchamos. Buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Directo en directo, en estos momentos se viene llevando a cabo una conferencia de prensa en el marco de la protección hacia la mujer, niñas, niños y adolescentes. La campaña Actuemos Ya para eliminar la violencia sexual. La ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, viene encabezando esta conferencia y actividad que se viene realizando en el Centro de Convenciones de Lima. Repetimos esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer. Escuchemos. Está poniendo su foco en prevenir la violencia sexual contra nuestras niñas y nuestras adolescentes. Muchísimas gracias. Bien. Acaba de concluir la campaña que se acaba de lanzar. Sin embargo, todavía se está continuando con las preguntas por parte de los medios de comunicación. Se ha indicado que se está realizando dentro de las campañas un trabajo articulado con las diferentes instituciones involucradas en las sanciones que se pueda realizar desde los diferentes entes como el Poder Judicial para la sanción hacia los violadores. Se está solicitando o se está trabajando en solicitar la cadena perpetua para violadores. Además, se han dado cifras alarmantes, como por ejemplo que en lo que va del 2023, más de 6.000 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de violación sexual, de los cuales el 94% han sido mujeres. En estos momentos se le ha consultado respecto a la solicitud de la extradición de Sergio Tarachi. Escuchemos. Tome cuenta de todo lo que se viene desarrollando. Culminó todo el proceso, simplemente está en la fase final donde se basta solo la autorización política para que pueda ser extraditado a nuestro país. Espero que pronto pueda venir y pueda cumplir su cadena perpetua en nuestro país, que eso es lo que deseamos. Me preguntó también sobre el tema de, perdón, la siguiente pregunta. Se le consulta respecto en temas políticos la renuncia de la canciller Ana Cecilia Gervasi. Escuchemos. En el cual todos los ministros y ministras estamos en permanente evaluación también, y el que pueda una persona, uno de los ministros o ministras, presentar una renuncia no necesariamente significa que está en crisis el gabinete. Seguimos trabajando hasta el último momento que se nos dé la confianza para poder sacar adelante a nuestro país. Bien, esta ha sido parte entonces de la participación de la ministra de la Mujer en esta campaña que se ha lanzado. Cerramos con una cifra también alarmante, que de enero al 2 de noviembre del 2023, los centros de emergencia mujer han registrado 139 casos de mujeres víctimas de feminicidio, que en total han dejado a 156 hijas e hijos menores de 18 años en la orfandad. Directo en directo, RPP Noticias.